¿Es cierto que tiene tres duchas? Y una de esas bañeras antiguas. Y agua caliente, ¿estás seguro? Uh-huh. Podría curarlo. La caldera estaba trabajando cuando fui a registrarlo. Había un gran depósito de agua caliente. Oye, Barnabó, ¿por qué nos dices a nosotros eso y no a los de tu patrulla? Sí, Barnabó, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que ustedes encontraron una pastilla de jabón francés. Las buenas noticias corren deprisa, ¿eh? Bien que resuelven. ¿Me aceptan? Sí, te aceptamos. ¿Dónde es? Vaya, vaya. ¿Pueden pasar al baño, caballeros? Tranquilícese, sargento. Yo registré el lugar personalmente. Les digo que no hay peligro. ¡Ey! ¿De veras está caliente? ¡No! ¡La mía funciona estupendamente! ¡La mía también! Oigan, un momento. Alguien debe quedarse de guardia. Barnabó, tú primero, anda. ¿Yo? Oigan, ¿y por qué yo? ¿Por qué de esperar a que se bañen ustedes primero? Oh, yo descubrí este lugar. No me dejen sin agua caliente. No te preocupes por eso, me daré prisa y te iré a relevar. Es la primera vez que me baño en meses. ¿Qué jabón francés? A ver, no lo vayan a pasar mucho, ¿eh? Con cuidado. ¡Estoy viendo, eh! Barnabó, qué hombre más guapo eres. ¿Te das cuenta de lo que te espera? Te darás el gusto de tomar una estupenda ducha de agua caliente. Con un aromático jabón. ¿Y sabes qué más? ¡Qué jabón, señores! ¡Qué jabón! Ropa limpia, esto más. Pero qué bien huele. Oh, Barnabó, qué suerte tienes. Quiero un servicio completo, barbero. Ay, sea espléndido con su mejor loción, ¿eh? Tengo una cita con la hija del mayor esta noche y quiero causar una buena impresión. Que me lustren el calzado, que me quede como espejo. Y por favor, me llaman a su mejor manicurista. Usted sabe a cuál me refiero. La rubia que tiene los ojos más hermosos. El lujo, Barnabó. Solo así se puede vivir. Combate.
canciones Big Morrow. Rico Jason. Y como actor invitado Mark Richman. Su amigo tenía delirio por las cosas buenas de la vida. Murió deseando que le lustraran el calzado y lo manicuraran. Eso es típico de los norteamericanos. Se mueren por tener comodidades. Estudié en una universidad allá, en su patria, y lo sé. ¡Rápido! Su equipo, veo que uno de ustedes es sargento, el otro es de infantería y el tercero es médico. ¿Cuál es el médico? Yo soy. Vístase. ¡Rápido! ¿Podría primero secarme? ¡No, no puede! Limítese a hacer lo que se le ordena solamente. ¿Ha entendido? ¿Ha entendido? Sí, entiendo. Bien. ¿Cuál de ustedes es el sargento? Yo soy el sargento. Recoja sus cosas, sargento. Pero cuidado. Póngase los pantalones, recoge el resto de sus pertenencias, excepto la chaqueta. Déjela, déjela. Ahora siéntese en el piso. Usted, vístase rápido. Hacia atrás. ¡Deprisa! Escúcheme, médico. Quiero que regrese a su base y consiga un vehículo. Una ambulancia sería lo mejor, pero cualquier otro será útil. Tráigalo aquí antes de 30 minutos. ¿Está claro? No creo que me lo presten. Tiene usted 30 minutos. No dirá nada de esto a ninguna persona. Si se atreve a no regresar, o si decide no regresar solo, le juro que mataré a sus compañeros. ¿Ha comprendido bien? Dígale al teniente lo que está pasando aquí. Eso sería una tontería muy peligrosa. Sus 30 minutos empiezan ahora. Eggman. Si usted cree que le darán un vehículo así como así, le hizo falta vivir más tiempo en los Estados Unidos. La realidad, sargento, es que tengo una enorme confianza en la iniciativa del norteamericano. Qué bueno, porque queda mucho por recorrer hasta sus líneas. Y aún suponiendo que el Doc consiguiera ese vehículo, no logrará escapar tan fácilmente. Yo creo que sí. Ignora, sargento, que tengo un excelente seguro de vida.
pero tenemos controlados todos los caminos hasta sus líneas. Tal vez sea verdad. Pero confío en la iniciativa de su médico. Su lealtad hacia ustedes lo hará ser más listo. ¿Y supone que poniéndose nuestras ropas podrá escapar a plena luz del día? Le he dicho, sargento, que tengo un excelente seguro de vida. ¡Levántense! ¡Caminen! Allá, con las manos en la nuca. Siéntese. Ya. Usted, aquí. Las manos en la nuca. Escuche, el sargento Saunders necesita un camión inmediatamente. Claro, claro. Todo mundo necesita un vehículo inmediatamente. Todo mundo. Lo sé, pero el sargento... No me venga con más problemas, amigo. Todos estos vehículos están detenidos aquí por orden del capitán. Tengo hasta las 10:45 de mañana para repararlos y dejarlos en servicio activo. Y no creo que estas antiguallas lleguen a moverse jamás. Sí, pero escuche. Escuche usted, Doc. Si quiere, vaya al cuartel general y consiga una orden debidamente firmada. Sin ella no le daré nada. Hay millones de hombres en el ejército y me dejan a mí solo todo el trabajo. Eso es una injusticia. Escuche, necesito ver al teniente Halley. No está aquí, salió a revista de batallón. ¿Quiere que vaya a buscarlo? Por favor, diga que no. Estoy ocupado. Bueno, es que el sargento Saunders está... ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? Necesita que le envíen un vehículo. Le urge. ¿Ah, sí? ¿Para qué? No sabría decírselo. Escuche, doctor. Explíquele al sargento que todos los vehículos están detenidos, ¿entiende? Y si aún insiste en discutir, dígale que venga a hablar con el general personalmente. Y más vale que tenga una buena razón, porque si no la tiene. De acuerdo. Iré a ver si el general puede recibirlo. Yo solo quería decirle que ojalá tenga una buena razón para su solicitud, porque usted conoce al nuevo general. Ni siquiera sabía que tuviéramos uno nuevo. Le va a simpatizar, es un gran tipo, pero... bueno, es muy enérgico. No solo se apega al reglamento, sino él lo escribió. Thank you.
¿Alguna idea en la cabeza, médico? No, solo estaba mirando, cabo. No me diga, médico, no soy tan ingenuo. ¿Por qué se imagina que le quito esta pieza cada vez que me detengo? Muévase o llamo a la policía militar. Ekman, ¿ha llegado? No veo a nadie. Tal vez se equivocó respecto al Doc. Él cumplirá con su deber. Eso no lo creo, sargento. Sus vidas penden de un hilo. No. Los conozco demasiado bien a ustedes y a su gran democracia. Dice. No, el teniente no estaba. Olvídelo. Entonces, ¿qué busca aquí, amigo? Quizá le parezca increíble, pero como vi que estaba solo, pues me gustaría colaborar con ustedes. Desde que me enrolé, no he vuelto a trabajar con las manos y... Pues sí, es increíble. Lo que se ve en el ejército, ¿eh? A un simple mecánico lo convierten en médico. Sí. Bueno, yo solo era aficionado. Arreglaba mi auto. Trabajos sencillos. Nunca pude dedicarle mucho tiempo y lo lamento. Ah, ese modo que tiene de hablar, ¿de dónde viene, amigo? Pues, soy nativo de Arkansas. Eso está pegado a Oklahoma, ¿eh? Pues sí. Yo sabía que éramos del mismo rumbo, ¿eh? Tú te quedas conmigo. Trabajaremos un rato y luego nos tomaremos un par de cervezas bien heladas. Parece bien. Esa rueda necesita ser reparada cuanto antes. Sí, así es. Ya había empezado a repararla. Iba a ponerle la llanta. Pero en eso llegó ese otro vehículo con prioridad. Bueno, saca las herramientas. Vamos a hacerlo. Anda. ¿Quieres saber algo, Arkansas? La próxima vez que me den un permiso de 48 horas, voy a ir a darles la mano a los del hospital. Te juro que voy. Vamos a la oficina por las herramientas. Decepcionado de su médico. Debería haberlo supuesto. No le darán ningún camión con solo solicitarlo. Averiguarán lo que pasa aquí. Si su médico no ha vuelto dentro de 9 minutos, mi sargento y yo nos veremos obligados a irnos a pie. Como comprenderá, en esas circunstancias, ustedes no podrán acompañarnos. Obviamente. Bien las cosas, Arkansas. Oye, ¿te parece bien que salgamos a probarla? No veo por qué no.
Apaga el motor. No llega el vehículo, tendremos que irnos. Y a estos dos los mataremos. Prepárate. Creo que ya. A ver, enciéndelo. Acabo de recordar que cuando viniste por primera vez dijiste algo sobre un camión para el sargento Saunders. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué no vas con el sargento Saunders? Ya sé lo que quería antes de regresar, ¿eh? ¿Hablas en serio? Seguro, anda. Yo tendré la cerveza lista para cuando vuelvas. Bien, gracias. No alcanzaría a avanzar 10 pasos. Quédese donde está. Dígame la hora. ¿Qué hora es? Tranquilo, médico. No irá a ninguna parte. ¿Qué es lo que están esperando? Tiene un tanque en camino dispuesto a volar esa cúpula. Viene la ambulancia. Usted, levántese. ¡Arriba! Tírese en el piso. ¡Que se tire! ¿Nada a nadie? No. ¿Está usted seguro? ¿No hay nadie en la ambulancia? No, no hay nadie. No le dije... ¡Cochino traidor! Silencio. Sus amigos solamente están desmayados. Y tenga presente esto. Puedo escapar sin ninguno de ustedes si es necesario. No me hacen falta. Dígame, ¿tiene camillas y frazadas en la ambulancia? Sí. Bien. Vaya y tráigame 2 camillas y 2 cobertores. Sea precavido, médico. Que nadie lo vea sacar las cosas. Si alguien pasa, se espera y lo deja pasar. ¿Ya? Tengo derecho a saber lo que piensa hacer con nosotros. Por supuesto que sí. Usted conducirá la ambulancia y sus 2 compañeros irán en las literas.
Cuando salgamos del pueblo, mi sargento y yo nos marcharemos. Ustedes podrán regresar tranquilamente. Y asunto terminado. Ekman, rápido. No hay tiempo que perder. Tenemos que cambiarnos de ropa. Oiga, Doc, ¿tiene un fósforo? ¿Eh? Le pregunté que si tenía un fósforo. ¿Fósforo? No, no, yo no fumo. ¿Viene por algún herido? No, no. ¿No? ¿Entonces qué hace aquí? Bueno, solo estaba... esperando al sargento. Es urgente que tiendan esas líneas de comunicación, ¿no? Ya me gritarán cuando me necesiten. Sí. Oiga, ¿qué le pasa? Nada. Tenga. Oh, gracias, gracias. Doctor, siempre he querido saber cómo se hace uno médico. Ah, del mismo modo en que usted se hizo experto en comunicaciones, creo yo. Yo trabajaba en la compañía de teléfonos antes de la guerra. ¿Usted ya era médico? No, no, yo trabajaba en una granja, era granjero. ¿Granjero? Bueno, eso le sirvió de práctica. Sí. Supongo que en ocasiones curaba a los animales cuando se enfermaban. Sí, eso me sirvió de práctica. ¿Qué hace ese idiota médico? Oh, ya sé que su trabajo es duro. Pero véalo de este modo. Cuando usted cura un herido, tiene muchas posibilidades de que quede curado. En cambio yo, las líneas telefónicas que instalo hoy, voy a tener que volverlas a instalar mañana o pasado mañana. Los nazis la destruyen todos los días. Sí, voy camino a la frustración, se lo aseguro. Sí. Oiga, yo ya tengo que irme. ¿Sí? Sí. Bueno, le llevaré el lumbre a mi compañero y le traigo el encendedor. No, sargento, usted, quédese con él. ¿En serio? Sí, se lo regalo. Pues muchas gracias, amigo. De nada. Hasta la vista, ¿eh? Sí. Gravemente heridos por si nos detienen. Déjese ahí. Colóquenos en las camillas y cúbranos con las trazadas. Ekman. Rápido. Colócale esto en los pies. Bueno.
Vuelvo en un minuto, Charlie. Pasa algo raro allá abajo. Ekman. Toma el volante. Le traigo su encendedor. Bueno, le dije que era un obsequio. Gracias. Usted dijo que no iba a recoger ningún herido y lo vi meter dos a la ambulancia. Será mejor que se aleje, soldado. Estos hombres no están heridos, están enfermos. Vamos a tener que fumigar toda la manzana. ¿Contagiosos? Sí. Meningitis. ¿Meningitis? Lento. Ekman, ya estamos cerca. ¿Lograremos pasar? Sí, creo que sí. ¿Nos detenemos? ¿Acaso el bombardeo lo está alarmando? Prometió que al salir del pueblo nos dejaría ir. A su tiempo, a su tiempo. Observe la vista en la carretera. Militar, cuidado. Cuídese mucho de lo que dice. ¿Quieren decirme a dónde creen que van? ¿Qué sucede? Les he preguntado a dónde van. Vamos al puesto auxiliar. Cómprese un compás, amigo. El puesto auxiliar queda atrás. Allá al frente hay una guerra en acción. Lo sabemos. Hemos sido comisionados para recoger unos heridos en Saint-Valois y llevarlos inmediatamente al puesto auxiliar. ¿Quién es usted? Me llamo Saunders. ¿Por qué viajan en ambulancia? No parecen estar heridos. ¿Qué es eso? Traemos unos hombres heridos de gravedad. Déjeme verlos. Este está muy mal herido. Morirá si no lo llevamos rápidamente con el médico. Así que son dos en camilla y dos que pueden caminar. Sí. Soldado, ¿cuál es su nombre y su compañía? Ese soldado tiene rota la mandíbula. Un rifle alemán. ¿Y usted es mudo o qué? No, ¿qué quiere que le diga? ¿Cuál es el juego de fútbol más importante? El Rose Bowl. ¿En dónde lo juegan? En California, en Pasadena. Bien. Espere. Saunders. ¿Qué tipo de sangre tiene? O. Es solo rutina. Lo hacemos para evitar infiltraciones del enemigo. Es una buena medida. ¡Alto! ¡Está en el fango! ¡Póngala en doble tracción! ¡Póngala en doble tracción! ¡Vámonos! No estaba usted intentando marcharse sin mí, ¿verdad? Está usted envalentonándose mucho. No intente convertirse en héroe. ¿Ha entendido? ¿Ha entendido? ¡Contésteme! Entendido.
Bien. En la siguiente desviación. Más despacio. Debe estar cerca de la curva. Dame mi guerrera. Hasta aquí llegamos, médico. A un lado de esos vehículos volcados. Aquí es donde sus amigos y usted desempeñarán la misión para la cual fueron traídos. ¿A qué se refiere? ¿Qué misión es esa? Aún no necesito médico.
Es todo lo que puedo hacer por él aquí, sargento. Lo sé. Lo que hice no sirvió de nada. Esperaba que... No es tu culpa que quedara bien peor de los dos nazis. Este hombre está muy mal, tiene rota la pierna. El único culpable es ese médico amigo suyo. Levántense. Arriba. Ah. Vamos, caminen. ¡Caminen! Pero si lo abandonamos aquí, morirá. Que se muera. ¡Obedezcan! Sigan caminando. Es un campo minado. ¿Para eso nos trajo aquí? Avancen ustedes. ¿Avanzar a dónde? Cruzaremos ahora que aún es de día. Más adelante está mi gente. Fueron ellos quienes lo minaron. Sus tapadores no han tenido tiempo de sacar las minas. Pero yo conozco la zona que no está minada. Usted y su compañero caminarán delante de mí. A eso se refería. Nos va a usar como protección para cruzar el campo minado sin ningún peligro. No tiene nada que temer, médico. No correremos riesgo. Cuidado. ¿Qué pasa si no llegamos? No hay ninguna razón para no lograrlo, sargento. Muchas veces usamos puercos para detonar las minas. Pero los americanos no son puercos. Son animales superiores, ¿ya? Sabrán ser precavidos, ¿ya? Andando. Sargento, solo repetiré la orden una vez. Después lo liquido. ¡Muévanse! Ayúdame.